Bien, pues muy buenas tardes a todos, colegas. Hola, profesor Evelio, a todos los colegas. Muchas gracias por estar acá. Estamos en el marco de la Semana Maestra de nuestro Instituto de Educación y Pedagogía, que el Consejo del Instituto, todo el Consejo en pleno, encabezado por nuestro director, profesor Alfonso Claret Zambrano, y todo el equipo de dirección, los coordinadores también de área, todos los consejeros, pues hemos construido en esta oportunidad. Esta es una versión especial, esta es la décima segunda versión de la Semana Maestra. Una semana muy importante para la Universidad del Valle. Ayer el rector de la universidad nos dio una conferencia muy importante, que fue la conferencia inaugural de este evento. Y aquí reflexionamos sobre temas relativos a la educación y a la pedagogía. Nosotros en esta oportunidad, el tema es... Son todos los desafíos que tenemos en enseñanza, en aprendizaje y en evaluación, pero más allá de la pandemia. No vamos a quedar aquí ciclados, sino que nos estamos reinventando, estamos innovando, y nos estamos proyectando porque en el futuro inmediato esta situación va a seguir. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra Semana Maestra. Quiero advertirle a los presentes, estudiantes, profesores, les doy la bienvenida a todos los asistentes. Algunos estaremos por este canal y un complemento grande estará por YouTube. Para el día de hoy vamos a reflexionar uno de los temas que planteó el equipo de organización de la 12ª Semana Maestra. Fue este webinar que tiene que ver con el tema de todos los actualización, formación, cursos de formación, programas activos de formación del estamento profesoral. Y hemos elegido por lo menos tres piezas, tres programas, que son los MOOC, los cursos masivos abiertos en línea. Que pues se han destacado y por ser un apoyo importantísimo en la formación de profesores. Otra pieza, otro programa, es un desarrollo local, que le hemos llamado Artemisa. Y para eso dos invitados locales, ya los voy a presentar, pues... están acá porque ellos han sido muy solidarios, ellos han sido parte del team, del equipo de Artemisa. Y también los institutos GeoGebra que a nivel internacional se han destacado por esa trayectoria. Entonces, la palabra clave aquí, la acción concreta es solidaridad. Es lo que quiere proyectar el IEP, lo que quieren proyectar todas las áreas que componen el IEP. Nos hemos unido las diferentes áreas para hacer un esfuerzo colectivo de solidaridad con nuestros colegas catedráticos y de planta en este momento de pandemia. Les voy a presentar a los tres invitados. Muchas gracias, profesor Luis Hernán, por estar acá. El profesor Luis Hernán es un académico costarricense especializado en educación matemática a distancia, en diseño curricular, didáctica de la estadística y probabilidad, enseñanza de la historia, de las matemáticas y tecnologías digitales para la enseñanza, y ha formado parte de todo el equipo que elaboró los actuales programas de estudio de matemáticas de la educación preuniversitaria en Costa Rica. Desde 2010, el profesor es miembro de la Comisión Central del Proyecto de Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica del Ministerio de educación pública de ese país. Es profesor de carrera de enseñanza de las matemáticas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica desde 2007.
Ha sido conferencista, orador, organizador y revisor científico de muchos eventos académicos dentro y fuera de Costa Rica. Compañero Luis Hernán, muchas gracias por esta hermandad latinoamericana, por estar aquí con nosotros. Sabemos de el tiempo que has dedicado a esto y gracias a ti y a tu grupo de investigación. También nos acompaña una colega nuestra, que es la profesora Diana Alexandra Giraldo. Gracias, Diana, por tu apoyo permanente. Es una colega profituto de Educación y Pedagogía. Ella es comunicadora social, periodista y magíster en filosofía de la Universidad del Valle y además es doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad de Lyon 2 en Francia. A la profesora Diana se le conoce por sus trabajos de investigación y de intervención didáctica en el CIERSUR, en el Centro de Innovación para la Educación Regional, de la que coordina la Universidad del Valle, y hace parte del grupo Artemisa. Ha sido par acompañante. Muchas gracias, Diana, por estar aquí, por ese trabajo. Y también nos acompaña el profesor Leonel Monroy. El profesor Leonel es licenciado en matemáticas y física, es magíster en ciencias matemáticas de la Universidad del Valle y actualmente es estudiante del doctorado en educación, del doctorado interinstitucional en educación del IEP, del DIE y en el énfasis de educación matemática. Él es, además de ser profesor de planta de la Universidad del Valle, es presidente del Instituto GeoGebra de Cali y pues además de matemático, pues es un profesor. También se le han conocido sus trabajos, además del Instituto GeoGebra de Cali, en el CIERSUR, en la DINTEF y en los programas permanentes de formación de profesores de matemáticas. Leonel, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Le damos una bienvenida al público que está con nosotros presente en esta sala y a través de la transmisión por YouTube. Entonces, tienen ustedes 30 minutos. Les pido por favor que vamos a iniciar con nuestro invitado, con Luis, con los tres invitados, en particular con Luis, nuestro hermano costarricense. Bienvenido, Luis, tiene usted la palabra. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Pueden verla? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a los presentes, aunque sea de manera virtual. Es para mí un placer colaborar en esta actividad y ser parte de esta actividad solidaria tan bonita, donde podemos compartir experiencias de los diferentes países de Latinoamérica. Cuando se me hizo la invitación, no dudé en decir que sí, puesto que tengo un aprecio muy especial por Colombia, por el pueblo colombiano, precisamente por la ciudad de Cali, que fue la primera ciudad que conocí de Colombia, en el segundo CEMASIC, que se hizo en la Universidad del Valle, dicho sea de paso. Bueno, hoy yo les voy a hablar del papel de los MOOC en la reforma curricular costarricense. En estos tiempos de pandemia, los MOOC como que salen a relucir y toman gran relevancia, pero cuando nosotros empezamos con esto fue en el 2014. Vamos a hablar un poco del contexto primero para saber. Primero que todo, hay que decir que los MOOC lo elaboró el proyecto Reforma a la Educación Matemática en Costa Rica, que es un proyecto del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, es dirigido por una persona que no es del Ministerio de Educación Pública, que es el doctor Ángel Ruiz. Ya el doctor Ángel ya tenía un equipo formado de investigación en educación matemática que había trabajado durante décadas. En este tema. Y a partir de esto, por una ventana política, se dio la posibilidad de la elaboración de programas de estudio de matemática y se conjuntó un equipo formado por también docentes del Ministerio de Educación Pública. Yo en ese momento era docente
del Ministerio de Educación Pública y a la vez profesor universitario, y con los especialistas y con informáticos para llevar a cabo todo este montón de acciones que hemos realizado. Hay que decir que en un primer momento se contó también con el apoyo económico de la Fundación CRUSA, que es Costa Rica, Estados Unidos, hasta el 2016, y posteriormente se contó con el apoyo de la Asociación Empresarial para el Desarrollo hasta el 2010, a mediados del 2017. Hay que decir que a partir de mediados del 2017, nuestros especialistas en el área han trabajado de honorem, han trabajado por una causa, por seguir adelante con este proyecto. Sin embargo, no se ha podido encontrar un apoyo económico. Hay que decir también que este proyecto tiene 10 años de existir y inicia con el diseño y elaboración de los programas de estudio de matemática que se aprobaron en el 2012. Y ha contado con el apoyo de 4 ministros diferentes en 4 periodos gubernamentales. Esto lo digo porque, como saben, muchas veces los proyectos pueden acabarse dependiendo del momento, de la coyuntura política, ¿verdad? Entonces, cada cambio de periodo gubernamental puede ser que un proyecto no tenga el mismo respaldo o que ya no exista, ¿verdad? Pero este se ha mantenido. Todo inicia con la aprobación de programas de estudio de matemática en el 2012. Se hablaba en algún momento en diferentes investigaciones que los programas anteriores tenían un rezago de aproximadamente 20 años en lo que es investigación en educación matemática, por lo que se decidió elaborar y diseñar un currículo muy ambicioso que considerara los diferentes elementos de la investigación en educación matemática que había hasta el momento. Por eso se pensó en el desarrollo de capacidades superiores, en un enfoque curricular, que es la resolución de problemas con énfasis en contextos reales. Esto generaba entonces ciertos cambios en la organización de la lección tradicional que había antes. También se potenció ejes disciplinares transversales, por ejemplo, el uso pertinente de la tecnología o el uso de la historia como herramienta metodológica, la consideración de actitudes y creencias y muchos elementos más que estaban en boga de la investigación en educación matemática para ese momento. Eso quiere decir que este programa de estudios tenía consigo era un paradigma distinto, ¿verdad? Entonces, la capacitación docente se convirtió en una necesidad muy importante. Pero, ¿cómo implementar cursos de forma ágil, escalable, acorde a las necesidades de la población, de los docentes, en un país en vías de desarrollo? Donde Costa Rica, aunque es un país muy pequeño, es un país muy diverso, o sea, con diferentes condiciones, en pocos kilómetros hay, así como hay climas diferentes, hay diferentes condiciones en tecnología y muchas cosas. Y también necesitamos cubrir la mayor cantidad posible de docentes en esas capacitaciones en muy poco tiempo. Esto porque, como les comenté, estos proyectos dependen mucho del beneplácito de un gobierno, ¿verdad? De un ministerio. Y en ese momento nosotros, después de la aprobación de los programas, estábamos a mitad de un periodo gubernamental. Quiere decir que teníamos poco tiempo y había un cambio que nos podía generar mucha incertidumbre. También es importante decir que la capacitación docente que queríamos realizar tenía que tomar en cuenta tres elementos fundamentales. No era una capacitación solo de elementos matemáticos, o sea, fortaleciendo la formación matemática de los docentes de primaria y secundaria. Tampoco solo podía incluir los contenidos matemáticos nuevos que se incluyeron en el programa de estudios. Por ejemplo, se incluyó probabilidad en educación secundaria y se potenció en educación primaria. La estadística tuvo mayor relevancia en todo el currículum. Se potenció el asunto de la modelización con el énfasis en problemas en contextos reales. Entonces, no solamente era la parte matemática,
sino también la pedagogía específica. Cada área matemática del currículum tiene una perspectiva y una orientación específica al área. Entonces era importante desarrollar capacitación en pedagogías específicas, puesto que para ese momento los docentes tenían muchos tenían una formación pedagógica general y no tanto específica. Entonces era importante ir introduciendo esos elementos. También tenía que tomar en cuenta ser fiel al currículum. Tenía que respetar el enfoque curricular de los programas de estudio, o sea, que plantea el inicio de toda acción matemática por medio de un problema, una actividad que permita la indagación, que tenía que considerar la metodología de enseñanza y todos los demás elementos curriculares. Todo esto entonces iniciamos en el 2011, antes de los programas de estudio, con una socialización de los programas de estudio, utilizando cursos bimodales a nivel nacional, utilizando la plataforma Moodle. Y a partir de eso hemos ido desarrollando cursos bimodales, parte presencial, parte virtual, con un tipo de modalidad al inicio que era trabajar directamente la Comisión Central de Proyecto con los asesores pedagógicos de matemáticas regionales y que ellos tuvieran profesores líderes seleccionados por ellos. A partir de esas capacitaciones, cada asesor con su equipo de docentes líderes trabajaría la misma capacitación que se desarrolló en sus distintas regiones, utilizando la plataforma Moodle, con los mismos materiales, con los mismos videos, con todos los elementos de la capacitación. Esto, como les decía, Costa Rica es un país muy diverso y muy variable, entonces esto se desarrolló en las diferentes regionales de diferente forma, con diferentes alcances. Entonces, ya para el 2013, nosotros pensamos que aún con las capacitaciones bimodales y con una comunidad virtual que teníamos ya para ese momento, no se había podido cubrir las necesidades de capacitación de los más de 25.000 docentes de primaria y secundaria en Costa Rica. Entonces empezamos a indagar en lo que había en ese momento en el mundo y consideramos que era una buena oportunidad de tomar en cuenta los MOOC. Esto inicia entonces, desde el 2013 ya se empieza a trabajar en eso y en el 2014 ya se ofertan los primeros MOOC. ¿Por qué fue esa decisión? Bueno, ya sabemos que son cursos masivos, abiertos y en línea, que permitía al docente tener un estudio independiente, asincrónico. Esto quiere decir que podía hacerlo en el momento que más adecuado, donde pudiera tener un espacio para estudiar. Era un trabajo autónomo. Había flexibilidad en espacio y tiempo. Por ejemplo, con los cursos bimodales, la parte presencial era un poco complicada, porque había que ver dónde había un espacio físico donde atender a los docentes, había que calendarizar fechas tomando en cuenta el cronograma escolar, y esto a veces se complicaba mucho. Aparte de eso, que los MOOC nos presentaban un menor costo. ¿Esto qué quiere decir? Que podíamos atender a mayor cantidad de docentes por un menor costo, que lo podríamos hacer de una forma presencial o bimodal. La elaboración de los MOOC, utilizamos una metodología llamada ADIE, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. Eso sí, adecuando las etapas para cada uno de los cursos de capacitación. En esencia es esto, hay un proceso de análisis al inicio donde se piensa en la modalidad, en el tipo de población que hay, en la relevancia de los contenidos que se van a tener. Y después pasamos a la etapa del diseño instruccional. Este diseño instruccional es un documento que involucra un montón de aspectos, ahí solo puse algunos, como la estructura, objetivos, los contenidos que se iban a desarrollar, los recursos tecnológicos que se iban a utilizar, las estrategias de enseñanza y las estrategias también de evaluación. Para el desarrollo, aquí hay que decir una cosa, el equipo de nosotros no solamente elaboramos los contenidos,
también desarrollamos los materiales, hacemos los videos, incorporamos los elementos a la plataforma, o sea, teníamos que tener dominio de las plataformas que íbamos a utilizar. Entonces, esa parte de desarrollo es un trabajo intenso, muy fuerte, donde por ejemplo, para elaborar un video educativo, se debía elaborar un guión, ese guión se validaba, se revisaba, se hacía la grabación, nosotros mismos editamos los videos y llevaba varios procesos de validación. También había que elaborar manuales porque conforme íbamos trabajando, como van a ver, utilizamos diferentes plataformas, entonces era importante elaborar manuales para poder nosotros mismos incorporar los elementos. Y bueno, todo el proceso de elaboración de materiales. Ya para la implementación, más que todo es la atención a la plataforma por medio de los foros de consulta, ya sea técnicos o de contenido. Y por último, una etapa que es la etapa del análisis de resultados y toma de decisiones. Esta etapa es muy importante porque a partir de esta etapa nosotros hemos tomado decisiones y hemos ajustado los diferentes elementos o los diferentes productos a lo que en ese momento los resultados nos arrojaban. Iniciamos entonces los primeros MOOC, los desarrollamos con la plataforma Class2Go. Aquí hay un video, pero creo que no me va a dar mucho chance para lo del video, entonces vamos a dejar esos videos, luego puedo pasar la presentación para que, o los links para los que vean los videos. ¿Por qué decidimos optar por Class2Go? Se hizo un análisis de diferentes plataformas que habían en su momento como Coursera, en fin, habían un montón. Pero esta nos presentaba una opción de acceso libre, ¿verdad? No pagada, que nos servía para las particularidades de la capacitación virtual mediante MOOC. Por ejemplo, tenía un soporte de videos alojados en YouTube, no había que ingresar los videos a los servidores. Se podían ver el progreso de los estudiantes, tenía código, era una herramienta de código abierto, o sea, lo cual nos daba una mayor flexibilidad para hacer cambios. En ese momento había fácil manejo y su interfaz era muy sencilla y permitía la incorporación de texto matemático por medio de LaTeX. En ese momento se presentaron tres MOOC para primaria, para docentes de educación primaria de primer ciclo y también 4 MOOC para docentes de secundaria de tercer ciclo. Eso generó un trabajo de elaboración de más de 100 videos para estos MOOC. Ok, ya para el 2015 cambiamos de plataforma por OpenEDX. ¿Esto por qué? Bueno, resulta que a mitad de camino, en el 2014, Class2Go empezó a no dar soporte, se descontinuó, empezó a tener problemas eso, a poder tener elementos de soporte y entonces tuvimos que a la fuerza emigrar a otra plataforma. Investigamos y encontramos esta OpenEDX, que es también de acceso abierto y nos ayudó y con la ventaja nos dimos cuenta después que era mucho más fácil trabajar con esta plataforma que con Class2Go. Era más flexible, no era tan rígida y tenía muchas, muchas ventajas con respecto a la otra. Aquí también hay un videito, pero después lo podemos ver. Para el 2015, entonces, se ofertaron 12 MOOC, 6 para docentes de educación primaria y 6 para docentes de educación secundaria. La matrícula total en ese momento fue de 2,359 personas. Digo personas porque hubo gente de, no solamente docentes, sino investigadores, e incluso aproximadamente entre 5 y 10% de los matriculados eran personas del extranjero, ¿verdad? Hubo una aprobación mayor que de 20%. En algunos casos, en algunos MOOC, hubo incluso superior a 50%. Estos podrían ser porcentajes bajos. Sin embargo, considerando la experiencia internacional, la deserción es muy alta. De hecho, se tiene el dato de que la retención en este tipo de cursos apenas llega a los 10%. Entonces, lo consideramos como algo exitoso. En el 2016, incursionamos en algo
en un gran desafío, que son MOOC para estudiantes, utilizando igual la plataforma de X. Era un gran desafío porque hasta el momento habíamos desarrollado materiales para docentes que ya habían pasado por una formación universitaria, donde muchos ya tenían formación matemática. Entonces, esto presentó un gran desafío. Sin embargo, esto era una gran necesidad. ¿Por qué? Porque precisamente para la prueba de bachillerato que se hacía en ese momento, históricamente los estudiantes eran los que tenían más bajo rendimiento en matemática. Entonces, quisimos brindar un apoyo por medio de estos dos MOOC. Uno se llamó Preparación Geometría Bachillerato y el otro Preparación Matemáticas Bachillerato. El primero consistía en el desarrollo de los contenidos de educación diversificada de bachillerato de una forma más amplia y profunda, y el otro era, en esencia, una preparación para la prueba de bachillerato. Esto presentó un gran desafío. Entonces, teníamos que hacer muchas validaciones con estudiantes, porque no teníamos claro, no había información de cómo trabajar con ellos a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hicimos muchas validaciones en diferentes colegios y de educación privada y de educación pública. Ellos no podían, el curso lo habíamos elaborado para, eran cursos como de 3 meses, entonces no íbamos a evaluar todo el curso, sino evaluamos partes, ¿verdad? Para que cada estudiante evaluara partecitas de este y poder tener insumos para mejorar la calidad de los productos. El MOOC, Preparación Geometría de Bachillerato, tenía 4 módulos. Se desarrollaron para esto 19 videos, 65 ítems de práctica con retroalimentaciones. Las retroalimentaciones podían ser textos explicativos o videos cortos, utilizando una o varias estrategias de solución. Se elaboraron documentos escritos adicionales y una sección de más allá de bachillerato que lo que lograba era profundizar un poco más en el tema de geometría. Hubo una matrícula de 3.400 estudiantes. El de preparación matemática de bachillerato tenía 3 módulos, que son las 3 áreas matemáticas que se desarrollan para bachillerato. También se elaboraron 19 videos, 7 de estadística y probabilidad, 6 de relaciones y de álgebra y 6 de geometría. Mantuvimos la esencia de los programas de estudio, el enfoque curricular, siempre todos estos cursos de capacitación y también de estos de apoyo estudiantil siempre iniciaban con el planteamiento de un problema inicial y el análisis por medio de videos. Se elaboraron documentos escritos de apoyo con un documento por cada módulo, por cada área, con un total de 340 páginas. Y tuvimos una matrícula de 4.300 estudiantes. La ventaja, por lo que yo les decía del bajo costo, es que vean que este mismo recurso lo adecuamos y pudimos tocar otras poblaciones. Por ejemplo, fue utilizado en el 2017 para bachillerato por madurez, que es otra modalidad. Bachillerato a tu medida, que es otra modalidad del Ministerio de Educación Pública. Ok, ya para el 2017, la experiencia nos arrojó una serie de información. Primero, nos dimos cuenta que los cursos, que los MOOC que habíamos hecho para estudiantes y para docentes eran muy extensos. Y nos dábamos cuenta que los docentes, tanto los docentes como los estudiantes, solo accedían a los temas de interés que tenían o a los que tenían mayor debilidad. Y por eso la continuidad en los cursos no era tan amplia y tampoco la aprobación. Entonces pensamos en lo que nosotros denominamos mini MOOC, que eran MOOC, pero más enfocados a temas específicos, compactos y con una duración aproximada menor a las 15 horas. Los desarrollamos también en EDX durante el 2017 y 2018. Estos, su propósito era igual facilitar a la población docente y estudiantil una preparación virtual que posee las mismas ventajas de los MOOC, pero también tenían otras. Por ejemplo, las unidades didácticas eran más compactas, cortas, eran autosuficientes. Esto quiere decir que
que el Minimoog estaba diseñado de tal forma que no se ocupara otro Minimoog o materiales adicionales para poder desarrollarla de la mejor manera. Estos Minimoog fueron agrupados en colecciones. Por ejemplo, aquí está la colección Preparación Matemáticas Bachillerato, que tenía varios Minimoog, por ejemplo, este de representaciones estadísticas y otro de probabilidades. En el 2017 se desarrollaron dos colecciones para estudiantes, Educación Diversificada, Recursos para Estudiantes, que tenía cuatro Minimoog y tuvo una matrícula de casi 3,000 personas. También la colección Preparación Matemáticas Bachillerato tenía 11 Minimoog con más de 5,000 personas que ingresaron. Para docentes, desarrollamos diferentes colecciones. Por ejemplo, para docentes de educación primaria teníamos recursos geometría, recursos números, recursos relaciones y álgebra y recursos historia. Historia de la matemática. Y para docentes de secundaria, recursos de geometría y recursos de historia. Fue muy interesante porque desarrollamos Minimoog no solamente de áreas matemáticas, sino también de uno de los ejes disciplinares transversales del currículum, que es el uso de la historia como herramienta metodológica. Aquí pueden ver uno de esos que era Descartes y la geometría analítica. En total, en esta nueva modalidad se desarrollaron 50 Minimoog. Ahora bien, para el 2019, también a raíz de la evaluación y el análisis de los resultados que habíamos tenido para ese momento, nos dimos cuenta que los estudiantes, el solo hecho de tener que matricularse en un curso, ya de por sí ya eso era una barrera para ellos. Eso, y además que porque los estudiantes están acostumbrados a acceder a páginas de forma directa, a materiales de forma directa. Entonces nos dimos cuenta que tal vez los Minimoog no eran tan bien aprovechados como se podría aprovechar algo más abierto como lo que empezamos a desarrollar en el 2019, los recursos libres de matemática. Que en esencia, por ejemplo, como dice ahí, no son documentos, pero los incluyen. No son videos, pero los incluyen. No son cursos, pero preparan a las personas. No son libros de texto, pero tienen muchas de sus funciones y se podrían utilizar en lugar de los libros de texto. Aquí viene la página recursoslibres.reformamatemática.net. Nosotros, la idea es tener esos recursos para que los puedan utilizar todas las personas, inclusive en Colombia, en cualquier parte del mundo, para los 5 años de educación diversificada. Por el momento solo tenemos de décimo año y de undécimo año, que es bachillerato. En cada año, por ejemplo, en décimo, en este caso aparecen las tres áreas matemáticas que se van a desarrollar y en cada área los temas que se van a desarrollar. Estos temas se desarrollan por medio de algo que hemos llamado UVAs, que son unidades virtuales de aprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el inicio de una de las UVAs, introducción a las funciones, como pueden ver, con un menú a la derecha, donde se respeta el enfoque curricular. Todo inicia con un problema inicial, después la solución del problema es por medio de un video, el desarrollo del tema son videos, y así sucesivamente, y aparte de eso hay una sección para docentes, que la idea es guiar al docente para la utilización de estos recursos en el aula. Son totalmente virtuales, no requieren matrícula. Esto quiere decir que lo pueden accesar ya después de la actividad. Si quieren, pueden ir y consultar un poco a ver qué les parece. Hace un uso intensivo de videos cortos. El contenido, en esencia, son los de los programas de estudio de matemática de Costa Rica. Y la población meta son dos. Primero, están orientados para el aprendizaje independiente de estudiantes. Y también para guiar la gestión de aula para los docentes. Ok, ya estamos en el 2020 y seguimos con los Minimoog, pero esta vez nos cambiamos a la plataforma Moodle. Somos fieles a los propósitos educativos de los MOOC, que sean formativos y no de certificación.
y con el objetivo de brindar el apoyo a los docentes de educación primaria y de secundaria en contenidos matemáticos y elementos pedagógicos de los programas de estudio. Pero, ¿por qué cambiamos de EDX a Moodle? Bueno, EDX era muy bueno, pero necesita estar alojado en un servidor solo para él. Eso era un poco complicado, ¿verdad? Tener un solo servidor para EDX. Aparte de eso, la instalación y la configuración es muy complicada. O sea, no existen manuales, o por lo menos no hay manuales tan accesibles a esto. Y nosotros, como somos un proyecto del Ministerio de Educación Pública, en algún momento tenemos que traspasar todos estos materiales a la entidad del Ministerio de Educación Pública. Y Moodle es más conocido, su instalación, su configuración, su uso es mucho más, conocido aquí en Costa Rica y sobre todo por los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Además que Moodle en la última versión presenta una serie de riqueza en cuanto a muchos elementos que optamos por que era una buena opción. Igual estos mini MOOC trabajan con módulos cortos de aprendizaje, iniciando con un problema, después un análisis de un problema, una autoevaluación del módulo, materiales complementarios y una autoevaluación final. Estas que he desarrollado, todo esto que he desarrollado hasta el momento, son estrategias innovadoras que han surgido de la necesidad de una buena implementación curricular. Vean que todo esto parte de una necesidad de implementación curricular. Los cursos bimodales nacionales, los cursos bimodales regionales, que en algunos años fuimos una parte del equipo a diferentes regiones del país a desarrollar cursos. Los mini MOOC, los MOOC en su momento, ahora los recursos libres de matemática, todo forma parte de estrategias para la mejor implementación curricular y el apoyo a los docentes. Vamos con las conclusiones porque no estoy tomando tiempo, pero creo que ya estoy cerca del tiempo. Primero, los MOOC y los mini MOOC surgen de las necesidades particulares de una implementación curricular. Eso hay que tenerlo presente. Nosotros no simplemente porque quisimos, optamos por MOOC sin pensar el por qué, sino porque precisamente se ajustaba a lo que nosotros queríamos, a nuestras necesidades. Pero sin embargo, nosotros adaptamos la tecnología de punta de una forma novedosa, de la forma que nosotros necesitamos. De ahí que surgen MOOC, que en esencia se utilizaron en algún momento para, no para capacitación, sino para formación universitaria. Nosotros lo adaptamos para capacitación docente. Y también, a raíz de toda esta experiencia, dijimos, no, nos atrevimos a decir, bueno, hagamos una variación al MOOC y hablemos de mini MOOC. Esta variante, mini MOOC, sentimos que lograba más ajustarse a las necesidades específicas de los docentes, a su tiempo, a su espacio, al tiempo que pueden dedicar para su formación continua, ¿verdad? Y sentimos que brinda un mayor aprovechamiento de los recursos. Hay que tener claro que esta experiencia rompe con lo que tradicionalmente se venía haciendo en capacitación docente. Ahora estamos hablando de MOOC y mini MOOC y cursos bimodales, pero antes del 2011, lo que existía en Costa Rica era capacitación presencial y un poco desarticulada, ¿verdad? Universidades o diferentes entes realizaban capacitaciones, pero no consideraban todo como una población global de docentes. Aparte de eso, que el componente tecnológico no había estado presente en esas capacitaciones. Es importante decir que si se quiere realizar capacitaciones que puedan impactar la acción de aula, es importante incorporar los elementos metodológicos y el enfoque curricular de nuestros programas de estudio. Porque, como dice el dicho, ¿verdad? Uno enseña como aprende. No podemos pretender que el docente vaya a realizar el enfoque curricular de resolución de problemas si nuestras capacitaciones son totalmente transmisión de conocimientos, ¿verdad? Es importante decir que no todas las personas pueden sentirse cómodas con esta modalidad.
Sin embargo, se potencia en la comunidad docente el desarrollo de habilidades tecnológicas. Por ejemplo, les comento, cuando nosotros iniciamos con los cursos bimodales, habían docentes que no tenían un correo electrónico personal. Muchos docentes tenían nos daban el correo de la hermana, del tío, del hijo, y a partir de eso se empezaron a desarrollar una serie de habilidades tecnológicas que hoy en día, en este momento histórico que estamos viviendo, nos están ayudando a poder paliar con toda esta situación donde los entornos e-learning están ayudando a de forma solidaria, como decía el profesor David, a desarrollarnos y a seguir adelante y no quedarnos ahí. Consideramos que esto puede ser una buena experiencia a desarrollar para otros países, siempre y cuando siempre se tomen en cuenta las condiciones particulares de cada país y sobre todo, ¿qué es lo que queremos desarrollar? ¿Para qué vamos a utilizar esa herramienta? ¿Y qué ajustes tenemos que hacer? O sea, tenemos que animarnos a ajustar las herramientas que hay en el entorno mundial, ¿verdad? No solamente tomarlas y aplicarlas, sino, por decirlo así, tropicalizarlas. Bueno, yo, esto es todo. Espero no haberme pasado mucho. No estaba, se me olvidó tomar el tiempo. Señor, estuviste bien. Gracias, aquí profesor está, José. Aquí está mi correo electrónico y las páginas por si quieren saber más del tema. Muy bien, profesor José Luis Hernández, muchas gracias nuevamente por su participación desde Costa Rica. Luego le vamos a solicitar que nos envíe su presentación porque generalmente el público así lo requiere, ¿no? Con mucho gusto. De muchas hecho, gracias. Ahí aparecen unos videos que no pasé por cuestiones de tiempo, pero sí, les pueden. Para poderlos analizar. Muchas gracias. Perfecto, con gusto. Dejo gracias. De compartir. Pues quisimos invitar a José Luis Hernández. Disculpa, David. Señor, sí, dime. Sí, mi nombre es Luis Hernández, Luis Armando Hernández. Luis Armando Hernández, sí. Solís. Luis Hernández Solís. Muchas gracias, profesor. Pues porque, como decíamos al inicio, a nosotros nos interesa construir propuestas solidarias de actualización y de formación. Los MOOC lo son y la idea es construir una gran red latinoamericana en este sentido, en todas las áreas, no solamente en educación matemática. Muchas gracias, profesor. Al final, pues seguramente van a haber preguntas para ti y para todos. A continuación, el profesor Leonel Monroy, ya lo conocí formalmente, iniciar la presentación de dos temas de Artemisa y de los institutos GeoGebra. Artemisa, doy un contexto, Leonel, y te doy la palabra. Artemisa, para quienes no lo conocen, es el programa de acompañamiento en el manejo de recursos de aprendizaje, de ambientes de aprendizaje que fueron tan solicitados en este momento tan crítico para la educación en el mundo. Entonces, desde el IEP, desde el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, en inicio a solicitud del área de educación matemática, pero después en esta actitud solidaria, pues esto se llevó al Consejo y fueron todas las áreas las que nos hermanamos para poder trabajar. Entonces, queremos, Leonel, que inicialmente nos cuentes tu experiencia. Leonel, profesor de planta de la universidad, fue un par acompañante. Muchas gracias por tu tiempo, Leonel, por tus ideas, por tu esfuerzo en Artemisa, por ser tan solidario con profes de planta y profes catedráticos de la Universidad del Valle. Bienvenido a este espacio y tienes la palabra. Bueno, un saludo especial para todos. Muchas gracias al profesor David por la organización y por la oportunidad de poder contar esta experiencia con todos ustedes, poder compartir. Y bueno, y a todos los asistentes, muchas gracias por el apoyo. Entonces, ya he empezado a compartir pantalla. Me cuentan si estoy en la presentación justo a punto de iniciar. Sí, Leo. Sí, estás en la presentación.
Listo, entonces está cargando. Sí, señor, está cargando. Yo te aviso cuando ya, para que inicie. Está cargando. Sigo con este saludo de introducción a que ayer dice, ya, bueno, ya apareció. Ya está. Creo, la, ya está, sí, dale. Bueno, vamos a leer un poco allí. Ahí está mi nombre y también mi contacto. Como decía el profesor David, soy profesor de la Universidad del Valle, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Y también soy el presidente del Instituto de GeoGebra Cali. Y hoy voy a tocar temas que tienen que ver con estas dos instituciones. Por eso los logos de la universidad y del Instituto de GeoGebra aparecerán en toda la presentación. Bueno, empecemos. Entonces, le quise titular, digamos, por insinuación también y por las preguntas rectoras que nos dio David para esta presentación, programa de formación Artemisa, dos ejemplos de formación solidaria del estamento profesoral. Bueno, a lo largo de la charla voy a estar desarrollando estas ideas que tengo aquí, más o menos, es el programa Artemisa, cuáles son sus principios esenciales, o sea, para mí, ¿qué es el programa Artemisa? Voy a hablar en la práctica del programa Artemisa, ¿qué es? Entonces, campus virtual, voy a hablar un poco de Moodle. Medio usted no nos pusimos de acuerdo con el profesor Luis, pero es una continuidad aquí importante de las ideas que el profesor manifestó. Una, la importancia del programa Artemisa en tiempos de cuarentena, para qué nos ha servido, cuál ha sido mi experiencia particular, al menos con el grupo de profesores con los que pude interactuar y qué, digamos, propondría yo que se debería hacer en el futuro. También voy a hablar un poco de GeoGebra, pues como les mencionaba, hago parte del Instituto de GeoGebra Cali. Voy a tratar de hacer un ejemplo práctico de cómo Moodle y GeoGebra pueden interactuar para que armemos, para que organicemos, para que diseñemos una actividad donde los estudiantes puedan poner en juego varias competencias como son las de comunicar, argumentar, resolver problemas, bueno, y podamos interactuar con ellos a través de una actividad donde el que es protagonista es el estudiante y el profesor es un moderador. Y finalmente, pues, mis compañeros del Instituto de GeoGebra Cali, a través de un video les vamos a contar, o sea, cuál, mi presentación debe durar alrededor de 24 minutos para que este video de 6 minutos ustedes lo puedan ver, está muy bueno, allí contamos muchas de las cosas que hacemos y también los queremos invitar, digamos, a las actividades que vamos a estar haciendo durante este año. Es que son actividades muy prometedoras y que van a ser de mucho beneficio para todos. Bueno, empezando, ¿qué es Artemisa? Entonces, ahí hay unas palabras que creo que digamos, envuelven bien o representan bien lo que significó para mí o lo que significa para mí Artemisa. Y una palabra que quisiera que quedara al final como, digamos, la esencia de la presentación es el espíritu de servicio. El espíritu de servicio. Otra cosa también importante es, incluso la final, la última, la sexta que ustedes ven allí, resiliencia puede abarcar a todas. La resiliencia es esa fuerza para enfrentarse a la adversidad, lo que hemos tenido que hacer. Este confinamiento social ha llevado a todos, a instituciones educativas, a profesores, de manera repentina, a cambiar de un modelo presencial que estaba para todos bien establecido, a un sistema de enseñanza basado en el uso de tecnología, bueno, para lo que no estábamos muy bien preparados todos, bueno. Ahora, la resiliencia también es esa capacidad de hacer frente a las adversidades. Digamos, es un momento para darle honor a quien lo merece. Las personas del IEP, los profesores del IEP, algunos incluso enfermos, como el profesor Diego Garzón, se prestaron para hacer pares en Artemisa, acompañar a los compañeros que, perdonen lo redundante allí, el mismo profesor David, hay que darle un aplauso porque él organizó esto de Artemisa, fue algo de inmediato, vio el problema que estaban abocados muchos de sus compañeros que lo llamaban y le decían, yo no puedo interactuar con mis estudiantes porque no sé manejar ninguna de las plataformas que tiene la universidad, como por ejemplo el campus virtual que está sobre la plataforma que hablaba el profesor ahora, que se llama Moodle. Bueno, entonces, esa es la parte. Ahora, esto es el espíritu de Artemisa, lo que está al lado izquierdo de la presentación. En la práctica, Artemisa es un programa de acompañamiento a un curso que ya existe y existía
preexistía antes de este confinamiento, ya existía en la universidad, la Vicerrectoría Académica, a través de la DINTEP, un programa que dirige la profesora Gloria Toro y que tiene ayudantes de primera categoría, como el profesor Gilbert Cruz, Alexander Varela y bueno, y otras personas que voy a alcanzar a mencionar. Ellos habían montado este curso. Es un curso para profesores, un programa para profesores, donde los profesores, con un poco de acompañamiento, el curso está hecho para que los profesores vayan leyendo y vayan haciendo las actividades propuestas allí y de manera más o menos autodidacta puedan realizar todas las actividades que están aquí propuestas. Pero coloqué esta ventana aquí para que ustedes, para contarles la primera anécdota de las cosas que vivimos con los profesores. Entonces, el profesor David, en medio de su proyecto, hizo una convocatoria a todos los profesores. La convocatoria fue muy nutrida, cerca de 80 profesores, David me ayuda a precisar ahora si fueron más, pero cerca de 80 profesores se inscribieron y más o menos unos 8 o 10 acompañantes, entre profesores de planta del IEP, estudiantes del doctorado y bueno, estas personas se prestaron para acompañar. Nos dividimos ese grupo en grupos de profesores de más o menos unas 10 personas. Y digamos que la primera actividad que hice fue dividir eso en grupos, allí dentro del campus virtual de la Universidad del Valle, en la plataforma Moodle, es posible dividir los grupos. Entonces, todas esas personas las matriculamos en este grupo, en este curso, perdón, las dividimos por pares, bueno, teniendo en cuenta algunas, digamos, algunos principios allí, de que estos profesores tenían más afinidad con este profesor y así, por lo que eran de áreas de la misma naturaleza, por ejemplo, los de matemáticas con tal, los de educación física con tal profesor y así. Bueno, me di cuenta, después de estar revisando las personas que entraban al curso por su propia cuenta, que habían más o menos de mi grupo y de otros grupos que no entraban, que estaban muy interesados, pero que no entraban. Lo que uno creería que no va a pasar, y sí pasa. Los profesores daban clic en el icono de la Universidad del Valle y daban clic en el donde dice campus virtual en la página principal y no encontraban por dónde acceder. Entonces, desde allí hubo que acompañarlos a muchos de los profesores, digamos a la mitad del grupo que yo tenía. Planeé una reunión con ellos y entramos aquí. Una vez entraron allí, los profesores se sintieron como pez en el agua. Moodle, yo quisiera hablar también de Moodle. Moodle, les estaba diciendo yo, ese programa, una vez los profesores entran, se encontraban con una interfase como la que tienen aquí a la derecha de la diapositiva, donde estaba dividido por módulo, módulo 1. Ahora voy a hablar un poquito acerca de cada módulo, de cuáles eran las actividades principales allí y cuáles fueron las vivencias más importantes que tuvimos. Bueno, el creador de Moodle, por allá en el año 2000, es Martín Dayamas. El profesor Martín Dayamas es un doctor en educación y pedagogía de una universidad australiana. Trabaja en una universidad tecnológica en Australia. Ahora se me escapa el nombre. Digamos que lo que decía el profesor ahora, que en Costa Rica, el profesor Luis nos mencionaba ahora, que en Costa Rica uno de los programas más utilizados es Moodle. Pues les cuento que aquí en Colombia también. La mayoría de las universidades utiliza como plataforma para sus campus virtuales o sus plataformas virtuales, las utiliza. Aquí en Cali, por ejemplo, la Universidad ICESI la utiliza, la Universidad del Valle, y la Universidad Javeriana utiliza una plataforma similar, solo que es una plataforma con, digamos, de pagada, que no es como esta, que esta tiene entre sus cualidades es de código abierto, es decir, que no hay que pagar por tenerlo. Sí hay que tener un equipo de personas que sepan manejarlo y nosotros como profesores tendríamos que empoderarnos de parte de ese manejo. Y precisamente eso es lo que se hace a través de este curso. Entonces, bueno, ya le dimos el crédito. Y el profesor decía, entonces, para cerrar ese comentario que quería hacer, que allá se utilizaba mucho aquí en Colombia también, en todo el mundo, más de 170 millones de usuarios. Eso sí se cuenta los usuarios actuales. Pero si uno cuenta matrículas desde que empezó, digamos, a ser abiertamente utilizado desde el 2008, su primera versión fue en el 2001, pero desde el 2008 abiertamente empieza a ser utilizado, ya digamos que tiene más o menos unos 300 millones de personas que han pasado en algún momento
por, digamos, por Moodle. Como usuario en alguna de sus categorías, administrador, profesor, estudiante, bueno. Las características de Moodle: flexibilidad, interactividad y participación. Flexibilidad porque se puede utilizar con diversos modelos pedagógicos, aunque, digamos, su creador, Martin, lo creó, para, digamos, con una perspectiva de constructivismo social, digamos, para que se diera allí un aprendizaje cooperativo, pero uno puede trabajarlo desde la perspectiva que quiera en cuanto a las líneas de investigación que esté trabajando, a la línea que se haya acogido para enseñar. Ahora, la interactividad promueve variadas utilidades de comunicación entre docentes y estudiantes. Es posible, por ejemplo, armar un foro donde se reúnan solo los profesores o armar foros donde grupos de estudiantes con una tarea común o con un objetivo común puedan reunirse y ser, digamos, de alguna manera evaluados, orientados por el profesor de cerca. Y la interactividad, bueno, ya les hablé de la interactividad, ya me pasé de diapositivas, es mejor. Voy a hablarles entonces de cada uno de los módulos un poco. Los módulos que les digo que cada uno de los profesores tenía que enfrentar, pues en el primer módulo lo que se trataba era de que los profesores se ambientaran un poco, empezaran a familiarizarse con el curso y con el mismo entorno de Moodle. Y digamos que lo primero que debían hacer es entrar, para mencionar solamente algunas de estas cosas que están aquí, entrar y participar en un foro para conocer de cerca cómo es el trabajo en un foro, cómo se puede interactuar con sus demás compañeros en el foro y cómo los profesores pares podíamos interactuar con ellos. Bueno, podría, como dice aquí, matricular estudiantes también. Esta es una cosa interesante. Digamos, un profesor, si está en la base de datos de la universidad o si se ingresa por parte del administrador del recurso de MOOC, del campo virtual, si se ingresa a la base de datos de la universidad, el nombre de cualquier persona, si no sea estudiante de la Universidad del Valle, esas personas pueden ingresar. Lo que quiere decir que muchos de estos cursos los vamos a abrir para todos. Por eso estamos hoy hablando de lo que estamos haciendo, para que los interesados puedan empezar a disfrutar de este tipo de actividades. En el módulo 2 entrábamos ya a hablar de vincular recursos en un curso. Entonces, los profesores, lo que les ayudábamos a hacer era a colgar, digamos, por decirlo de alguna manera, a colgar allí en el campus virtual sus cursos. Entonces, digamos, un profesor hora cátedra o un profesor de planta de la Universidad del Valle más o menos tiene en promedio unos 3 o 4 cursos a su cargo. Incluso algunos tienen 4 o 5 cursos a su cargo. Digamos que esta tarea se la llevamos a hacer a los profesores en este momento, cuando entramos al módulo 2. Con el profesor David les había mencionado yo que este curso lo habían empezado, ya estaba montado por parte de la DINTEP, pero con el profesor David nos dimos a la tarea de readecuarlo, de adaptarlo para nuestros profesores. Entonces, muchas de las actividades que están aquí sirven como ejemplo de las actividades propias que ofrece el campus virtual, como es, por ejemplo, algunas actividades: configurar y diseñar una sala de chat como actividad para facilitar encuentros sincrónicos y también asincrónicos entre estudiantes. Pasemos al módulo 3 para hablar un poco allí de la actividad que me parece a mí que los profesores acogieron un poco más. Es la actividad del foro. En la actividad del foro, para los profesores es como muy amable y se ve fácilmente cómo los estudiantes pueden llegar a interactuar de la manera tan fluida y tan activa, y cómo podemos ver en carne propia que los estudiantes consultando en otras fuentes y respondiendo y argumentando, pero a partir de la lectura crítica y digamos, contraargumentándole a sus compañeros, incluso al mismo profesor. Bueno, esas son las bondades que brinda todo este ambiente. También, así como tiene bondades, también tiene, digamos, problemas que en algún momento, o voy a esperar que los mismos profesores sean los que a través de las preguntas lo expongan. Pero, claro, el profesor debe aprender algunas cosas, pero son muy amables estos entornos de aprendizaje. Uno a veces no
uno a veces no los ha utilizado porque piensa que tiene que saber mucho de programación. Y así me tocaba convencer a muchos de los profesores en algunas de las reuniones por mí. Nos reuníamos o por Zoom, nos reuníamos y entonces ellos me decían, bueno, usted parece que me estuviera vendiendo el producto. Sí, pero así parecía porque les ofrecía que ese producto porque tiene tantas cosas, tantas posibilidades nos puede brindar que vale la pena difundirlo. La exploración de cuestionarios sí que es un ejemplo de ello. Con profesores del Departamento de Matemáticas, el profesor Gonzalo García y otros profesores del Departamento de Matemáticas de donde estoy adscrito en la universidad, digamos que ellos tenían cursos, por ejemplo, de cálculo 2, cálculo 1, álgebra lineal, cursos así de matemáticas para ingeniería. Y necesitaban, por ejemplo, preguntas. No hemos realizado preguntas porque los cuestionarios, yo puedo un cuestionario editarlo de tal manera que yo pueda saber, que yo, digamos, precise cuándo se abre, cuándo se cierra, cuánto tiempo le doy, cuántas preguntas pongo. Lo ideal es crear unas carpetas donde se hagan preguntas y el programa escoja aleatoriamente preguntas de un banco de preguntas similar o de una carpeta, de una categoría de preguntas similar. Entonces, nos brindan muchas posibilidades que hoy no voy a, que el objetivo de hoy no es desarrollar eso, aunque sí voy a hacer un ejemplo práctico como les mostré al principio en el contenido. Voy a intentar hacer un ejemplo o llevar a cabo un ejemplo práctico. Digamos, entonces, la importancia del programa Artemisa, entonces decidí dividir y ustedes se pueden dar cuenta que hay cosas que están repetidas de lo que dije anteriormente, ¿sí? La importancia del programa Artemisa en tiempos de cuarentena, ese espíritu de servicio, esa solidaridad, esa empatía, esa adaptabilidad, esa equidad que se da a través de este tipo de experiencias, de profesores preocupados por sus compañeros y por los estudiantes. Digamos que aquí sí voy a intentar llamar la atención de todos en cuanto a lo que llamamos nosotros el espíritu crítico. Entonces, digamos que sí, este confinamiento, esta situación tan disruptiva nos ha llevado a mirar que hay muchos faltantes. Por ejemplo, en la Universidad del Valle hay cerca del 30% de los estudiantes, pero ciñéndome a las estadísticas que aparecen en la, hay profesores que dicen que son más, pero el 30% de los estudiantes definitivamente tuvo que abandonar sus estudios porque tuvieron que desplazar a sus casas, porque así como Costa Rica también somos muy diversos y hay sitios en Colombia donde la conectividad incluso por radio es cero. Entonces eso nos lleva a señalar un poco al gobierno, a nuestros ministerios de educación de muchos años que no se han preocupado por eso. Y la verdad es que hay que señalarlos por eso. En la educación secundaria, pues el caso fue peor. Más o menos el 50% de los estudiantes no ha podido seguir su escolaridad con normalidad. Entonces, eso es gravísimo. Pero nosotros como profesores también tenemos que ver, por ejemplo, que cuando se ponen en orden cuáles han sido las causales por las cuales, digamos, no ha funcionado un poco esto de la presencialidad asistida por la tecnología, es también un poco de parte de culpa nuestra. Por eso yo, porque nos faltaba estar un poco más preparados, el curso, por ejemplo, de manejo del campo virtual estaba ahí hace 10 años y la mayoría de los profesores no lo habíamos hecho. Y otra cantidad de cursos, hay, por ejemplo, manuales desde el 2014 para manejar Moodle y estar dirigido no para profesores universitarios, sino para entidades de educación media. Pero bueno, estoy tratando de ser crítico, pero no es que me esté echando la culpa o nos esté atacando a nuestro gremio. No, pero sí es bueno empezar a hacer también una crítica hacia adentro. Y claro, y cuando nosotros empecemos a tomar partido, por ejemplo, con este tipo de iniciativas, estaremos dando una revolución, pero una revolución interesante. Estaremos mostrando que nosotros ya hicimos nuestra parte, que ahora falta los otros componentes y podemos reclamar, digamos, como con más. Continúo desarrollando las ideas. Entonces, bueno, quería llegar aquí a esta parte, no sé qué tan rápido he llegado aquí, pero
quería llegar a esta parte donde GeoGebra y el campus virtual. Entonces, aquí hay dos plataformas. Mire usted, GeoGebra es un programa, es una comunidad internacional que es muy parecida en muchas cosas, por ejemplo, en su espíritu de servicio, en que es un código libre. Hay más de 1 millón de recursos como el que ustedes ven aquí. Por ejemplo, el autor de este recurso se llama Tim Brzezinski. Yo les puedo compartir. Este señor ha hecho cantidades de recursos, claro, en inglés. Nos tocaría de pronto, si es necesario, de ser necesario, pues traducir algunas cosas. Pero lo que les quiero mostrar es que yo puedo ir a la página de GeoGebra, que es libre, ese 1 millón de recursos, que más de 500,000 valen la pena. Yo puedo ir y copiar su código HTML y la plataforma Moodle me deja que yo la ponga aquí. ¿Y de qué sirve que lo ponga en Moodle? ¿Ah? Porque ya en Moodle puedo hacer otras cosas. O sea, esas dos plataformas se yustaponen, se unen, se solidarizan con nosotros y con los estudiantes para crear actividades realmente poderosas. Porque allí en el campus virtual un estudiante puede manipular esta presentación y decir, y yo le puedo decir al estudiante, mira, a partir de lo que tú puedes ver aquí, porque digamos que esto es un video, como si es un video o es un applet que el estudiante puede manipular, tratar de describir cuál es el fenómeno matemático que hay allí. Bueno, y hay ejemplos en todas las álgebra lineal, cálculo 1, quise traer ese ejemplo allí porque se veía bonito la cantidad de colores, al menos a mi modo de ver las cosas. Quería darles también esta frase importante. La revolución no puede ser sino la generosidad y la fraternidad. Dificilísimo, pero posible, real. Toda revolución empieza por comprender. Por comprendernos a nosotros mismos, por comprender nuestro mundo, nuestras afueras, nuestra condición, por comprender sobre todo la solidaridad en la intemperie. En la intemperie, como están muchos de nosotros y muchos de los estudiantes. Pero creo que tengo tiempo para colocar los últimos 5 minutos. Voy a colocar un video que la Asamblea del Instituto GeoGebra Cali para informarles. Vamos a tener, como les dije, si tenemos tiempo. Sí, sí, dale, Leo, dale. Listo. Te voy a compartir el escape aquí. Muchas gracias a ti, Leo, por todo tu apoyo permanente, sistemático, como profesor de la universidad, como profesor en el Instituto GeoGebra y ahora como estudiante del doctorado del DIE. Y pues por todo el ejemplo de solidaridad que nos has expresado. Muchas gracias. Y ahora en Artemisa, pues que has sido un par acompañante muy importante. A continuación, la profesora Diana Giraldo. Muchas gracias, Leonel. A continuación, la profesora Diana Giraldo, también profesora de planta del Instituto de Educación y Pedagogía, que fue para acompañante de Artemisa y que también nos ayudó a diseñar y a implementar el programa, pues nos va a contar desde su perspectiva las vivencias que tuvo en Artemisa, los aprendizajes, cómo pudo acompañar a los profesores, cómo funcionó esto de la estrategia comunicativa. Y pues bienvenida, profesora, muchas gracias, tiene usted la palabra.